Hay que cuidar la integridad de los jugadores y estaríamos hablando de otra situación si hubiese estado la bomba, hubiese explotado 2 metros más cerca de un jugador. Entonces no hay que esperar a que le pegue a un jugador o que un jugador quede lastimado para suspender el partido. Se avisó que cayó una bomba más y nos retirábamos y cayó una bomba más y nos retiramos, así de simple. A ver, te pongo auriculares para que converses. Es un segundo, eso es un segundo, pues ya terminamos. Pero ya terminamos, por eso, Horacio, gracias. Bueno, Coco, el tema y de análisis también es lo que viene, ¿no? Más adelante, con primero prevenir, por supuesto. Primero tener el resguardo para todo el mundo, para todos los protagonistas. Pero la cuestión será escribir, firmar y consensuar lo que viene, ¿no? Si se repite de tipo de situaciones. Seguro, igual esto tiene que estar claro. Habitualmente siempre lo estuvo entre los jugadores, es que a veces no se llegó a cumplir, porque bueno, realmente nunca terminó nadie demasiado lastimado con esta situación, pero esto es cuestión de suerte, y no podés esperar a que la puntería termine siendo acertada en algún jugador. No, está claro, sí, seguro que sí. Muy simple, y bueno, lamentablemente, ya te digo, hay mucha gente que termina siendo perjudicada, pero de alguna forma hay que tratar de cuidar la integridad de los que están dentro de la cancha, ¿no? ¿Cuál es la idea ahora que estás dirigiéndote hacia dónde? No sé, sinceramente no sé. Ah, no sé para qué lo llamaron. No. Listo, Coco. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, me voy a acercar un poquito.